Bon dia, hem vingut a entrevistar a l'Anna Maria, que és una artista de Polònia que fa bioart. Encara que aquí, a l'Estruc, està fent un altre projecte, que ara ens explicarà. Anem. Ja hem arribat a la sala on està l'Anna Maria. Ara l'anirem a entrevistar. ¿Qué es el bioarte? ¿Qué haces en tu trabajo? Me interesa mucho bioarte porque es algo nuevo y también conectado con naturaleza. El bioarte se usa para crear una obra que tiene también valores estéticos, por ejemplo, bacterias, trozos de materia viva, trozos de carne de animales o comida o plantas, y esto me parece muy interesante porque nos acerca a naturaleza y a procesos naturales. Pienso que trabajo con comida es el parte de bioart y por eso me interesa eso. Espero hacer algo más grande que normalmente, sí. Pero me gusta imaginar mi vida así en el viaje y conociendo diferentes culturas que me inspira mucho, y por eso también estoy aquí en España, que veo muchas oportunidades interesantes y también que aquí puedo encontrar diferentes inspiraciones que es muy diferente de mi país. En general es pintura y instalación, pero aquí estoy para hacer una instalación inspirada por historia de Sabadell, conectada con industria textil, porque lo que me interesa es la arquitectura, también cambio de entorno y los viajes y estancias en diferentes lugares me inspiran mucho, y quería venir aquí por eso, para ver fábricas, para aprender algo sobre telas que eran producidas aquí, sobre historia de ciudad, y voy a transformar todas estas informaciones que estoy investigando a una pieza que va a es construida de más elementos de tela, collage y dibujos o no sé qué. Quiero experimentar también.